porque el ejercicio o la explicación sigue desde ahí. No es pausa y estoy acá y me vuelvo a mi lugar de comienzo. No, quédense ahí, no hay ningún problema. Se quedan ahí, desde ahí corrigen lo que corregí, desde ahí siguen porque se modificó el ejercicio. ¿Está claro? Bien. Mucho del contenido, o la gran parte del contenido, va a estar enfocado en el autoentrenamiento. Una pelota, tengo un espacio, lo puedo hacer. Está en cuestión de querer lograr y superarse, ¿sí? A ver, acá tenemos variedad de edades. Hay de, por lo menos 11, 10 años, algunos de 10 años hay. Bueno, perfecto, 10 años y hay algunos grandotes bastante. 19, 20. 20, 19, puedo dedicar a ser jugador de básquet o no. Está bien que piensen en eso, no está mal. Los más chicos por ahí, algunos, yo he tenido, hemos tenido casos en el club de chicos de 11, 12 años que ya a esa edad sabían lo que querían y querían ser profesionales, hoy luchan por eso. Ya, un gran ejemplo. No está mal. Ahora, los más grandes, enfóquense en seguir aprendiendo, no me tienen que demostrar nada a mí. Yo no vengo ni a revelarles el secreto más escondido del mundo, ni no, nada, es básquet, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuestión algo, el básquet para inteligentes, y esto es una frase que yo uso mucho, ¿sí? El básquet no lo puede jugar cualquier persona, lo tienen que jugar personas que piensen, ¿sí? Porque hay que realizar acciones muy rápidas, en muy poco tiempo, y hay que resolverlas de la manera que el entrenador quiere. Entonces no es para cualquiera el básquet. O sea, en las filas va a haber entrenamiento, en el tránsito va a haber entrenamiento. A mí no me gusta ver personas ociosas, ¿sí? Que estén así paradas, esperando, no sé, parte. Los que tengan 10, 11, 12 años, ¿sí? Van a ir a trabajar en la última cancha de edad, ¿sí? Cruzando la línea de bonos. Los que tengan 13, 14, 15 años, párense en la cancha del medio, los más grandes acá. Yo después seguramente voy a mandar para que más o menos tengo. Porque el primer trabajo que vamos a hacer es en pareja, ¿sí? Algún trío puede haber, no hay ningún problema, ¿sí? Martín, todo tuyo. Bueno, antes que nada, buen día, chicos. Muchas gracias en nombre de toda la Comisión de Básquet de Club Adelante por estar acá. Le agradecemos mucho la confianza de venir y estar con nosotros. Lo que más queremos es que aprendan. Nuestro club está abierto para todos los clubes, así que muy agradecidos a todos los chicos que vinieron de otros clubes y de otras ciudades. Diviértanse, disfrútenlo, ojalá podamos seguir haciéndolo, no es algo muy habitual, así que disfrútenlo mucho y cualquier cosa que necesiten vamos a estar acá. Este es nuestro equipo, los profes, lo que necesiten, vayan diciéndonos. Muy agradecido a ustedes y a sus padres que pudieron traerlos. Así que muchas gracias y disfruten. Quiere decir que hoy se la pasó
de vacaciones. ¿Ah? Porque el trabajo es libre. Vamos a hacer ahora, los amigos, vamos a hacer en la tarde. Postura, no puedo hablar. ¿Eh? ¿Postura? Yo no dije, acá falta otra. No estoy viendo eso. ¿Eh? No me afloje la postura. ¿Eh? Es hermoso. La postura del base es hermoso. Es invertido en los ojos, vas acá. Entonces me vas a hacer, mira, paso. Un cross, dos tijeras y una pata, en el orden que vos quieras, ¿sí? Un cross, dos tijeras y una pata, cuatro. Y acá estoy trayendo, tengo que correr hacia atrás. Entonces tengo que estar siempre
una heladera, a mí me pasa la mano, ustedes están tranquilos, están bien entrenados, todo. Tienen que lograr eso. Traten de hacerlo. Yo no tengo problema en la planificación temprana.
jugando a la escondida. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer en el tránsito es una chiquera más una falta de ataque. Porque si no van a ser siempre igual, por el tipo igual. Acá, 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 acá. Fíjense que cada vez que yo doy un paso hay un pique. Hay un pique en la tijera y un pique en la faja. Hay un pique en la tijera y un pique en la faja. Llego acá, hago un paso de cambio de lugar. Cuando voy hacia el otro lado, la tijera la tengo que hacer con otra mano. Así hago la faja con otra mano. ¿Está claro? ¿Eh? ¿Está entendido? ¡Vamos! ¡Vamos!